sedientos por volver a Chacería. Discúlpeme si me olvidó con eso, así es. Entonces, un segundo. Entonces, quería, ¿no? Entonces, decía algunas reflexiones sobre la teoría de cultura que creo que de alguna manera se encuentra en la obra de Bolívar Echeverría. Sobre todo es interesante este tema, digamos, se ha hablado de esto en varias ponencias en este evento, y antes de entrar, quería hacer un pequeño prólogo antes de entrar directamente al tema, y quería citar una cita. Es que apenas estamos hace unos días transcribiendo y analizando unos últimos discursos que dio Bolívar Echeverría en público en vida, que era en enero de 2010. Como saben, Bolívar Echeverría falleció el 5 de junio, hace 5 años, en 2010, ¿no? Por eso también parte del evento se hace ahorita en esas fechas. Entonces, cuatro meses antes, en enero del mismo año, 2010, había el Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México, que en este momento se realizó en la Ciudad de México, sobre todo en la UNAM, en el Instituto de Filosóficas, y también se usaban las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y ahí organizábamos entre algunas personas una mesa sobre Lukács. Yo, Lukács, como ustedes saben, uno de los primeros, de alguna manera, de los famosos, por lo menos el primer marxista no dogmático en Europa, por lo menos, muy importante para la teoría crítica y también muy importante para Bolívar Echeverría en su desarrollo intelectual, sobre todo en su fase en Berlín y también en las siguientes fases. Donde en esta mesa que discutíamos la obra de Lukács, con especial énfasis en el concepto de cosificación, que a su vez ha sido muy importante en la teoría crítica y de alguna manera tiene influencias en la obra de Bolívar Echeverría. Entonces Bolívar dijo una frase muy interesante, digo, toda ponencia es interesante, pero no la voy a leer ahorita, sino ya no va a leer yo nada. De que había una frase o dos frases de esta ponencia, no es una transcripción literal de la grabación que se hizo este día, donde él dice, Bolívar Echeverría, no, cito: "Yo creo que el mejor elogio que se puede hacer a un pensador es criticarlo, puesto que criticarlo, y si se lo hace como lo solía hacer Marx, es de alguna manera comprometerse con el pensamiento que uno critica. Apropiarse de él forma parte, diría pues, ponerse en tanto que colaborador de aquellos que construyeron este pensamiento. Y creo que la mejor manera es hacerse cómplice o coautor de la obra, y de esta situación de coautoría decir las cosas, alterar el texto que quisiera criticar". Pero luego sigue, en ese sentido pues, yo creo que la mejor manera, el mejor elogio que se le puede hacer a Lukács, bueno, estamos hablando de él en ese día, es tal vez el de plantear la idea que Lukács no distingue en este libro, pese a toda la brillantez de su argumento, no distingue con claridad aquello que podemos llamar un estadio de sola cosificación de la subjetividad del sujeto, un estadio de enajenación de la subjetividad del sujeto, ¿no? Es un poco el tema de esa conferencia de Bolívar, la diferencia de cosificación y enajenación, pero ese tema no lo quería ahorita demasiado profundizar, sino solo en la primera parte de la crítica, ¿no? Yo, desde que Bolívar se murió hace casi 5 años, y muchos eventos he participado en varios que se ha hecho sobre él, se ha dicho una otra una frase, también aquí la escuché, que la mejor manera de homenajear a un autor es leerlo, y creo que hay que ser cauteloso. Yo creo que Bolívar Echeverría por eso no está en el cuadro, ¿no? Él no dice que la mejor manera es leerlo todo, sino criticarlo, como dice, hacerse coautor, hacerse cómplice, y hacerse cómplice al mismo tiempo también hacerse responsable de la obra, digamos, en el sentido de también hacerse responsable de las equivocaciones, limitaciones que cada mortal oyente tenemos. Somos imperfectos, no somos perfectos, si fuéramos perfectos, seríamos algo divino, dioses, o como quieran llamar, obviamente no somos eso. Pues yo creo que en este punto quería insistir que creo que, o más bien estoy convencido, de que hay que tomar en serio esta frase de Bolívar, una de las últimas que dice en público. Después de esta conferencia ya no había muchas apariciones en eventos. Él había dado una clase sobre Benjamin ese semestre, pero había eventos más nutridos, digamos, una visita más en público, ya no había mucho después de esto. Entonces hay que tomar muy en serio, ¿no? No solamente lo aplica para Lukács, sino dice claramente, ¿no?, la mejor manera de el mejor elogio que se puede hacer un autor es criticarlo.
¿no? Yo quería empezar con eso porque creo que se está en el peligro también de Molière Echeverría, como también lo hemos visto con otros autores, de glorificarlo demasiado, de solo leerlo, ¿no? Y de solo interpretarlo, y obviamente no es suficiente. Obviamente hay que entrar en la discusión en serio, discutir con él, como él dice, hacerse coautor, que quiere decir también tener las sus limitaciones y contradicciones, ¿no? En ese sentido, creo que 5 años son ya suficientes para decir que la época del susto, no todo lo que éramos, que estábamos cerca de Molière Echeverría, tuvimos un gran susto, obviamente, en los días posteriores a su muerte, ¿no? Porque era más inesperada, pero yo creo que para todos. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que superar ese susto y entrar en un debate más en serio con él, que obviamente se ha empezado tímidamente en algunas ocasiones, pero creo que hay que hacerlo con menos timidez, ¿no? Y con más seriedad. Y estoy totalmente convencido, no solamente porque dije esa frase que estoy citando, también en otras ocasiones, una y otra vez a nosotros nos ha dicho eso, obviamente, y lo dije por no estar presente, no, en homenajes a otros autores, sin decir que eran así como muy de puro festejo, a críticos siempre decía, ojalá que nunca me hagan eso a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido quería un poco empezar, creo que hay que ya empezar con esto, ¿no? No tanto leer la bonita, por supuesto, ni leer, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Creo que es el mejor homenaje, el mejor homenaje es criticarlo, ¿no? En ese sentido quería entrar en un debate sobre la teoría de la cultura en este importantísimo autor. Tal vez voy a decir, no sé si es muy bueno hacerlo, pero voy a decir 2 o 3 palabras autobiográficas, ¿no? Sobre mi propia relación con todo eso. También este evento, y lo escuchan otros, también se ha dicho varias veces, soy discípulo de Bolívar, soy discípulo directo, etc. Yo nunca fui discípulo, y nunca quise ser discípulo, ¿no? Bolívar siempre me decía, y tenía razón, un poco en broma, un poco en serio, que él era mi objeto de estudio. Si me dice, hola, como me habló por teléfono, hablo de tu objeto de estudio, ¿no? Porque hice una tesis de doctorado sobre él y a Adolfo Sánchez Vázquez, después se publicó como libro en el Fondo de Cultura. Entonces, sí tuvimos una relación cercana, pero de discípulo, ¿no? Y yo creo que los que la tuvieron deben dejar atrás, ¿no? Porque es muy importante, uno puede ser discípulo de alguien muerto, ¿no? Entonces, lo ha sido en su momento, claro. Yo creo que hay un proceso de emancipación en ese sentido. Hace poco, hace como 4 años, murió Alfred Schmidt, ¿no? Un muy importante maestro en la tradición de la teoría crítica en Frankfurt, ¿no? Él trabajó con Jorge Amador, ¿no? Y la última fue una plática muy larga con él, algunos meses antes de su muerte, ¿no? Él ha sido mi director de tesis, justo en esa tesis que mencioné sobre Bolívar y Sánchez Vázquez. Y él me decía ahí, cuando murieron los dos grandes, fue una gran liberación para mí. Por fin pude decir lo que quise. Le dije, los dos grandes, el refiero a Jorge Amador, me dije, por supuesto, ¿no? Entonces, él lo dijo con mucha sinceridad, que fue una liberación la muerte de Jorge Amador, y obviamente fue para él también triste, ¿no? Él no deseaba la muerte de esa gente, no se trataba de eso, ¿no? Los admiraba, ellos le habían dado muchísimo, pero de todos modos, creo que un poco también fue de la mente, hay que ser también sincero, que la muerte suena a lo mejor muy fuerte, lo que voy a decir, pero la muerte es liberadora también, ¿no? Para los que nos quedamos, y creo que, por eso digo, hay que por supuesto no negar la parte de la tristeza, etcétera, la ausencia, todo eso es obviamente es cierto, también en mi caso es así, en relación a Bolívar, pero también la parte liberadora, ¿no? Ya por fin podemos ser abiertamente que estamos de él, ¿no? Digamos, no hay sentido que hayamos sentido mentirosos antes, ¿no? Yo a Bolívar le dije varias veces lo que pienso de algunas cosas que considero limitaciones en su obra. No, pero bien, no es eso, no es una actitud mentirosa o aprovecharme de su ausencia, pero sí como aprovecharse positivamente en aceptar, ¿no? Libertad que uno tiene con ella, nuestra afectura aplastante, porque las grandes figuras, aunque no quieran serlo, son aplastantes. O lo mismo dicen de Hegel, todo el mundo de alguna manera estaba feliz con él aplastaba la filosofía alemana, ¿no? Su muerte era necesaria para que alguien más pueda trabajar ahí con paz. Y así pasa con las grandes figuras, ¿no? Su muerte es terrible y la desestimadora, y con esa segunda parte se ha subestimado terriblemente, y el Bolívar mismo visita el primero, estoy seguro que está de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Y que autobiográficamente lo quise decir, no, yo me metí muchos años a esto, y yo, si esto fue bueno o mal, no lo sé, ¿no? Empecé en el 80 y, bueno, los he dicho, 88, vine la primera vez a México, 88, 89, ya tenía el primer contacto con Bolívar, y luego vine a vivir aquí definitivamente a partir del 93, y desde entonces una gran parte de mi tiempo dediqué a eso, ¿no?
el texto que hice, bueno, en alemán, luego en español, y hace poco salió en inglés, y las tres versiones en gran parte las hice yo mismo, por las traducciones que a mí no me gustaban. Entonces, lo que quiero decir, me metí muchísimo en eso, y no sé si fue correcto, ¿no? A veces, pero ese es otro tema de más autobiográfico, pero lo que quise decir, creo que nosotros hayamos dedicado mucho poco tiempo a la Valle de Bolívar, tenemos que reconocer que ya hay que hacer una ruptura. Una ruptura que viene necesariamente con la muerte de alguien, y creo que sí, yo creo que no lo iba diciendo más, pero creo que sí hay un peligro de que se haga un homenaje a otro, y seguimos nada más repitiendo, te dijo, y de a lo mejor ganó una otra razón, pero creo que sí hay que tener una discusión y hacerle con él. Bueno, esto como introductorio, ya más sobre la cuestión filosófica de la teoría de cultura en Bolivia y Echeverría, yo creo que hay una cosa doble ahí, ¿no? Pero ustedes, si ustedes ven la tradición marxista en la cual obviamente se ubica Bolívar Echeverría, a sí mismo, porque no hay que olvidar eso nunca, en esta misma conferencia, ¿no? Porque yo digo también porque hay un poco de tendencia, algunos intérpretes dejan un poco atrás en la herencia marxista, y en este, no lo voy a ahorita. Bueno, tal vez sí, pero dice, ¿no? Entonces ahí, tal vez ya esta frase también dice, y Karl Marx, dice, cito, ¿no? Por eso, y Karl Marx, podemos decir, en nuestros días es algo así como el innombrable. Ustedes se habrán dado cuenta de que en los medios universitarios, de lo primero que hay que hacer es eludir el empleo de este nombre Marx, y es simplemente conviene, o sea, recomendable, ocultar un poco los conceptos de Marx, bajo otras argumentaciones de tal manera que no se perciba así tan directamente que uno tiene algo que ver con Marx. Marx en verdad es una especie de apestado. En el terreno de la filosofía, en ese sentido, pues podemos decir una idea, una ilusión muy fuerte, es la ilusión de que algo así como el progreso de la filosofía hace que mucha gente, muchos estudiosos, consideren que ellos están más avanzados, es decir, que la filosofía ha progresado y que ellos se encuentran pues más adelante en ese sentido. En ese sentido, creen que pueden mirar por encima del hombro a todas las figuras antecedentes. Y más que nada, cuando esas figuras pues, son figuras que la sociedad misma o los medios de producción masiva han bajado, los medios de producción cultural masiva han bajado o han relegado pues, en la situación de apestados, ¿no? O el de Petita Bolívar, Echeverría, esta relegación hacia el obra de Marx que en muchos universitarios se puede observar en los últimos 15 años. Entonces, quería empezar con esto. Hoy en Bolívar es un marxista, es una figura. Y a pesar de ciertas transformaciones en su obra, en los últimos 10, 15 años, lo sigue siendo, insisto, eso es las últimas apariciones públicas donde se burla de lo apestado que supuestamente es Marx para muchos académicos establecidos. Entonces, y al mismo tiempo, si usted tiene una tradición marxista y materialista en general, el marxista es el tema que más me interesa ahorita, van a ver que hay un cierto problema sistemático con el concepto de cultura. Esto no es cualquier cosa. Es un concepto que por lo general lo usa la derecha. Filósofos, digamos, parecido, sin usar el concepto demasiado pejorativamente, pero más como la descripción de clase, o de qué clase defienden, filósofos que defienden los intereses de la clase burguesa, o también a veces de la clase feudal, usan mucho este concepto. No es un concepto que sirve para diluir cuestiones de clase, sirve para diluir cuestiones de lucha de clase, de cuestiones económicas, de explotación, ¿no? El concepto de cultura, la gente como que hasta hoy en día defiende que los indígenas no son pobres por razones económicas, sino así su cultura, ¿no? Su cultura es vivir en chozas sin piso, no su cultura, ¿no? Su cultura es andar desnudos, no, andar descalzos, iba a decir, ¿no? Andar descalzos, se infectan los pies, se abre, sale sangre, eso es su cultura. Esta cuestión cultural. No hay ni siquiera pensar que cambiarlo. Entonces hay un uso nefasto del concepto de cultura. Obviamente también la derecha machista lo hay, ¿no? La cultura es así, las mujeres no se quitan a tiro y cuidan niños. Nuestra cultura es que no aborten, aunque no tengan, no lo quieran, etcétera, etcétera. Entonces esas cuestiones también de patriarcales, machistas, tiene muchas veces ese argumento cultural. Entonces, pues esto no es cualquier cosa que como marxista, como materialista metes en este tema. Es un tema muy resbaloso, un terreno muy peligroso para la izquierda. Pero al mismo tiempo es necesario. Yo creo que Bolívar Echeverría capta muy bien, y creo que esa es una de sus aportaciones importantes, capta esa atención muy bien. Yo, claro, se parece a primera vista justamente a Lukács, a la teoría crítica, pero luego hace sus propias aportaciones. Pero quería antes que nada subrayar, en verdad, el concepto de cultura, lo más fácil, lo más
estrictamente correcta, en el sentido muy, muy simple de la concepción filosófica materialista, sería no meterse ahí. No meterse en los culturales, ese sería lo más elegante. ¿No? Para no meterse en ese terreno que tradicionalmente domina la derecha. ¿No? Meternos ahí, estamos siempre en peligro de perder. O en asemejarnos a la derecha. Ese peligro es muy grande y no hay que mirar. Al mismo tiempo, insisto, el tema es importante. No meternos ahí en mis peligros, nos rendimos y dejamos que la derecha haga con eso lo que quiera, tampoco puede ser la solución. Entonces en esa tensión se mueven autores como Lukács, como Horkheimer, como Adorno, como Benjamin, Alfred Schmidt mismo, ¿no? Que tiene un libro importantísimo que se llama El concepto de nuestra naturaleza, en Marx, en gran parte se sobre esta complejísima relación entre lo natural y lo social, que incluye justamente también la cuestión cultural. Entonces, Bolívar Echeverría, creo que es una de sus grandes aportaciones, es esto, meterse en ese terreno, siempre estando consciente que hay peligro de derechizarse y que hay que evitarlo hoy a toda costa, ¿no? Y creo que esto, insisto, creo que a veces se subestima eso. El primer apellido, no hay que subestimarlo, es inminente y es de lo peor que hay. Y al mismo tiempo también la cautela que el mismo Bolívar tiene. Pero también el peligro de equivocarse, ¿no? Por eso también, esto, lo que dije ahorita tiene que ver con la introducción, y yo creo que es obvio que uno se va a equivocar en ese terreno, sin evitarlo. Cualquier marxista que se meta en terreno de cultura, es imposible que no se equivoque tarde o temprano, porque, insisto, no debería meterse ahí, ¿no? Pero tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto, si uno, ponga en sentido como si tiene Bolívar, si uno se mete ahí para quitar Bolívar, no es para decir, no aportó nada, o sea, al revés, decir, su aportación fue muy importante, pero obviamente también él alguna vez se reveló, para decirlo así, ¿no? En ese terreno lodoso, ¿no? Que es el debate de la cultura, ¿no? Porque en la cultura siempre hay ese peligro, ¿no? De eternizar o sustentar, ¿no? O verlo como algo incambiable, ciertas cuestiones que son sociales, que son económicas, que son resultado de las luchas de clase. Tal vez un comentario más rápido sobre Marx. Marx tiene una solución bastante interesante en ese tema. Él, cuando usa el concepto de moral, que es un concepto que es importante en las cuestiones culturales, Marx usa el concepto de moral, pero muy diferente a como lo usan la mayoría de los estudiosos o de las religiones, o de la ética, o de la cultura. Él lo usa en el sentido de las luchas de clase. Él dice, las luchas de clase, eso dice en el Capital, son en gran parte luchas morales. Pero no en el sentido como a lo mejor lo diría un Enrique Dussel o algo así, ¿no? De que Cristo mismo era como un primer socialista, pues, no en ese sentido. O Marx en el fondo escribe una segunda Biblia, ¿no? Cuando escribe el Capital. No es la idea, sino la idea es que las verdaderas luchas morales no son sobre si hay que o no vestirse de tal manera o no. ¿No? Si debe una mujer cubrirse los hombros o no, si va al público, esas cuestiones morales que le gusta eso de la derecha, no es esto que interesa más. Para la lucha moral es si una persona, si una persona necesita una cama propia o no, ¿no? O si la comparte mejor con dos o tres personas más, ¿no? Y si una persona necesita medicina para sus hijos, si se enferma o no. ¿No? Si una persona necesita recursos para vestir a sí mismo decentemente, pero no entendemos de decir, que no somos, ¿no? Para que no le enfríe el cuerpo en invierno, para que no se moje con la lluvia, y para los hijos también, pues no, si esto es necesario, no. Si necesita, por ejemplo, chanclos o zapatos para que no se infecten los pies en la celda, o no. Esas son las cuestiones morales que interesa Marx. Él dice, esa es la lucha moral, ¿no? ¿Cuál es el nivel de vida que necesita un obrero? Esa cuestión es importantísima con la construcción económica del capital, porque Marx, como ustedes saben, considera no solamente él, pero él también considera la fuerza de trabajo en el capitalismo una mercancía, incluso una muy importante, tal vez la más importante, cuyo valor se define también por las horas necesarias en promedio para reproducirla, ¿no? Y ahí influye obviamente cuánto necesito. Si necesito ropa o no, si necesito más de una pieza, si necesito varias para poderlas cambiar y lavar, esperar que se sequen o no. Todas esas son, estas son las cuestiones morales que Marx ve en las luchas de clase. Esta para él es la moral. Para mí se me hace genial este giro que da el concepto de moral, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Marx también sabía del problema. Sabía que hay que meterse en la cuestión de la cultura, la moral, sin perder la vista en lo económico y lo material. Eso es lo que dice en los hechos. Con esto, Bolívar tiene un poco otra estrategia. No nada más mencioné Marx porque ven que no es algo que viene después de Marx, ¿no? El mismo ya se da cuenta de la problemática. Bolívar lo hace un poco de otra manera.
¿no? Él, y esto ya se discutió aquí en este evento varias veces, que tenemos que entrar en ese tema un poco, ¿no? Él diría que lo cultural se expresa no tanto en las grandes obras de arte, como normalmente se dice, ni siquiera se expresa en las creencias y tampoco en lo lingüístico, como muchos dirían, y tampoco en formas de comunicación, ¿no? Una cuestión cercana a lo lingüístico, y de todas esas son cuestiones importantes, no lo niega, pero no es lo central. Diría, lo central es la forma, y esa es la cuestión que retoma de Marx, y Marx a su vez retoma de Hegel, pero le dan dos veces un giro ahí, un ajuste muy potente, es las herramientas. Y porque la teoría de las herramientas en Bolivia Echeverría es algo que se ha poco analizado y creo que es algo central para entender lo que viene después la teoría del valor de uso y a su vez la teoría de valor de uso de comunicación, de ese debate complicadísimo, y luego los dos. Cuáter ete, ¿no? Ese plural lo introduce Bolívar, ¿no? Esto es singular, existió antes, ete es algo que Dios en Penal antes había usado, bueno, plural de etos. Entonces, pero la base, digamos, teórica de todo eso, ¿no? De Bolívar, creo, es la cuestión de las herramientas. No hay que las herramientas, y este de él, insisto, que toma de Marx y Hegel, es aquello que hace posible, diría Hegel, la mediación, ¿no? Entre los seres humanos y la naturaleza exterior. Normalmente el contacto y los directos. Puede haber casos, ¿no? Como con mi mano agarro el agua, con mi misma mano hago la tierra para sembrar. Esas son ya excepciones. Como todos sabemos, lo común, y esto hacía decenas de miles de años, a lo mejor cientos de miles, incluso hace unos días vi que encontraron la herramienta de 3 millones de edades, 3 millones de años de edad, una como piedra muy filosa trabajada para usarlo como cuchillo en África. Pues la cuestión ya es entonces ya no usar las manos para tocar la tierra, sino hace 3 millones de años, ¿no? Aquellos seres de los cuales venimos nosotros usaron ya herramientas bastante sofisticadas, ¿no? Que ellos mismos dicen filosas para trabajar la tierra, la madera, la carne, etc. Entonces, Marx diría, siguiendo a Hegel, que la herramienta es aquello que ponemos entre nosotros y el mundo exterior. No es la mediación, es las herramientas, y eso es lo que hace posible la relación entre nuestra presencia en el mundo y lo exterior, la naturaleza exterior. Y en las herramientas de Diego Bolívar, es poco la aportación que él hace aquí, retomando más y ahí, aunque él casi no menciona, pero está implícitamente presente, ¿no? En las herramientas de Diego Bolívar es donde más expresa lo que llamamos cultura o civilización o proyecto civilizatorio, que después, si hay teorías más adelante, si llama de alguna manera, había modificado el atado también el etos o cuatro tipos de modalidad capitalista, él diría, en las herramientas es el punto decisivo. No está, insisto, en los dioses, en los cantos, en la literatura, en los templos que se hacen. Todo eso es importante, pero no es lo central. Lo central es la herramienta, la manera como se usa. No, y ahorita no hablando en términos que se usen de manera capitalista, ¿no? Feudal o no, etcétera, la esclavitud, ¿no? Esta pregunta también es importante, pero no es el tema que se mete Bolívar demasiado. El tema es cómo se usa en términos de valor de uso. No tanto en términos de valorización, que obviamente es una cuestión central de Marx, sino en términos de lo más concreto, de lo natural o también cultural, ¿no? Digamos, hay un punto de contacto ahí entre lo natural y lo cultural, que es justo la herramienta. Ahí es donde tocan los humanos como individuos en el mundo exterior y donde tocan ya conceptualmente diciendo lo social y cultural, lo natural es justo en las herramientas, en su forma muy específica, cómo se producen y cómo se usan, ¿no? Y cómo son. Y él, incluso si van al Museo de Antropología en la Ciudad de México, hay algo de eso. Esto me gusta mucho ahí, a diferencia de otros museos de antropología. Tiene ese segundo piso, que muchos turistas no van ahí, ¿no? Pero ese segundo piso está importantísimo, donde explican. Bueno, abajo en general están las obras de arte, ¿no? La máscara de Jade, de Palenque, todas esas cosas maravillosas que encontraron. Y arriba en el primer piso están las formas de producción, como siembran, ¿no? Como cosechan, que herramientas usan. Una cuestión bastante materialista, por lo menos la última vez que fui así, todavía así, hace varios años, espero que no hayan cambiado eso, ¿no? Pero esta, digamos, concepción materialista de la cultura no es un invento de Bolívar Echeverría, no es que existe antes, sean antropólogos de izquierda, etnólogos de izquierda y más gente, pero Bolívar, esto es la filosofía lo retoma, ¿no? Como ustedes saben, la filosofía casi siempre está un poco atrasada, casi siempre tienen que esperar que algo se haya desarrollado en otras ciencias para luego conceptualizar de manera más universal, más general en concepto filosófico. Eso pasa con Bolívar Echeverría, aprendiendo de estos antropólogos, etnólogos, historiadores, materialistas,
dicen los centrales, e insisto, Marx hace lo mismo, Marx también aprende de esta gente crítica, claro, de otras generaciones. Entonces lo que hacen, el Marx crítico, no se contradictorio, pero el Marx crítico aprende, su al final de su vida leen muchos de esos antropólogos críticos. Entonces, Bolívar hace eso también, y Cauca dice en sus aportaciones centrales, insisto, toca a veces un poco subestimado, su teoría de la herramienta. Es una teoría tal vez no muy explícita, tal vez también podemos trabajar tanto, está un poco más implícito en diferentes de sus textos, pero es obvio que es un punto central para su análisis, y creo que hay que resaltar este punto para entender, digamos, su teoría de cultura como la teoría de cultura materialista y marxista. Si se subestima esta parte de las herramientas del punto de contacto físico, ¿no?, entre lo material y lo material en términos de natural, etc., y lo humano, ¿no?, también somos materia, pero ya de una manera un poco, no sé, digamos, hay que distinguirlo a veces conceptualmente para no confundirnos. Esa, confusión es, digamos, productiva, pero en este punto de contacto es la herramienta, ¿no? Entonces Bolivia tenía, ahí es donde se extinguen las diferentes formas de producir, y ahí surgen las diferentes formas de hablar, las diferentes formas de pensar, diferentes formas de arte, de comunicación, de sistemas teológicos, digamos, ese es como que el centro materialista se teoría. Esa es la parte que creo que defendería yo a la ultranza de este autor, pero al mismo tiempo creo, y esto ahí sigue un poco la estrategia de muchos autores del marxismo crítico, necesita como un aliado, ¿no? Muchas veces necesitamos para luchar, como Juárez necesitó Estados Unidos para ganar a los franceses, la versión europea, también los marxistas críticos de repente necesitan un aliado, ¿no? En caso de Adorno, por ejemplo, es cierto, búsqueda en la historia del arte, en la misma praxis del arte. En caso de Benjamin, necesita búsqueda en ciertos elementos teológicos rebeldes, ¿no?, donde busca un aliado para frenar el positivismo dentro del marxismo, ¿no? Y en Horkheimer es también Adorno, parcialmente es hoy también la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no?, como un aliado para contrarrestar el positivismo marxista. Y en Bolívar se tenía es Claude Gapa de Heidegger, ¿no? Aunque a veces habla de eso abiertamente, a veces no, Bolívar como cambia, hay mucho de estrategia. En uno de los últimos discursos, no este que tengo aquí, sino otro, que está en la página de internet de la facultad, que está bien grabada, él ahí dice de plano que el mayor filósofo del siglo XX ha sido Heidegger. ¿No? En otras ocasiones dice que el mayor filósofo del siglo XX ha sido Benjamin, como cambia un poco de opinión ahí en este punto. Pero bueno, creo que Bolívar no siempre dice abiertamente que tiene esta raíz a nivel de análisis, lo dice abiertamente, a veces no toca este tema, pero creo que es cierto que tiene esta raíz. Y creo que por un lado le sirve como aliado para frenar un cierto marxismo dogmático que subestima la cuestión de la herramienta, ¿no?, que piensa que lo único que importa es la manera como se valoriza el valor, si es de manera capitalista o socialista, de manera capitalista o feudal, de manera capitalista o no sé, o esclavitud, etc. Y reducen toda esa cuestión y piensan que el uso concreto de las herramientas es algo secundario. ¿No? Toda la subestimación por las luchas indígenas y campesinas viene en parte de ahí, ¿no?, que la izquierda en América Latina y tal vez en el mundo ha cometido uno de todos ese error, ¿no?, de pensar que las luchas indígenas y luchas campesinas son algo atrasado, secundario, hasta irrelevante, hasta problemático, ¿no? Es en parte eso, porque no entendieron que el uso diferente de otras herramientas no es reducible a una cuestión de atraso cultural o atraso económico o atraso cualquier tipo que sea, ¿no? Y no entendían que no es, que es eso, que no es esto, sino, y ahí como Bolívar es muy bueno, entiende que son simplemente desarrollos paralelos, ¿no? Y ahí desde luego desemboca el Pérez Rosete, ¿no? Bolívar se me diría que haya en una época capitalista diferente uso de herramientas, diferente manera de sembrar, de cosechar, por ejemplo con una máquina muy avanzada o de plano con una con tiene que subir esa palabra, no ese pago que sucede jugar, ¿no? Claro que la máquina es industrialmente producida, la cual no, claro que influye la cuestión de valor, la cuestión de la industrialización, pero es más que eso. Al mismo tiempo también influye en la cuestión de diferentes como ramas de desarrollo de herramientas que hay en la humanidad, ¿no? Y en este punto, a primera vista parece medio antimarxista lo que dice ahí, la verdad, si uno lo toma muy en serio, se va bastante lejos con Bolívar en ese punto, y parece que se centra en teorías culturalistas derechistas,
incluso algunos críticos del bolivarismo en eso, ¿no? Por ejemplo, Otto Nitzke, que ha sido amigo de toda la vida, o casi toda la vida, muy amigo de Bolivia.